Seguimos informando al país y es que el Servicio Departamental de Salud garantiza la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Están ya proyectadas para toda esta semana, ya se les han repartido a los diferentes puntos con un promedio de más o menos de 700 a 800 vacunas por día, por punto. También se les ha dado ya una gran cantidad a la ciudad del Alto. La directora del Servicio Departamental de Salud de La Paz, Maritza Huarachi, fue clara al señalar que las vacunas que se encuentran en refrigeración en este momento son para cubrir las segundas dosis y que ese material no puede ser utilizado para primeras dosis. Indicó que lo que se debe hacer es esperar a que lleguen más vacunas, tanto de Rusia como de China, previstas para este sábado y la próxima semana, para dar continuidad a este proceso de inmunización, sin poner en riesgo a quienes esperan recibir su segunda dosis. Claro, o sea, lo que le habíamos dicho es que estamos garantizando las segundas dosis. No podemos usar las segundas dosis como primeras.